lo lleva atado al pie como una luna atada al flanco de un jinete. Lo juega sin saber que juega el sentimiento de una muchedumbre y le pega tan suave, tan corto, tan bello. El balón es palomo de comba en el vuelo y lo toca tan justo, tan leve, tan quedo, que lo limpia de barro y lo cuelga del cielo. Y se estremece la gente y lo ovaciona la gente. Estimados amigos, estamos aquí en Política y Fútbol, en el programa número 18. Como siempre, Ricardo Venegas, de Quilapayún, a quien le damos la bienvenida. No estuvo en la edición anterior por razones de salud, pero ahora ya está. Muchas gracias. Feliz retorno. Muchas gracias por los saludos, muchas gracias por los homenajes. Los saludos. Luis Toro, abogado de Derechos Humanos, que ustedes ya conocen, que nos habla Roberto Ávila. Toledo, acentúo el apellido porque me voy a juntar con todos mis primos en una gran fiesta, todos los Toledo. Moisés Sáez Huerta, nuestro amigo. Bien, nosotros les pedimos a nuestro televidente, que son hartos miles, que nos dieran su opinión sobre qué tema tratar, para democratizar un poco la agenda. Y nos llegaron varias cosas bien interesantes. Alguien nos propuso que conversáramos sobre la exhumación de los restos de Franco en España. Sus restos van a ser sacados del Valle de los Caídos, que fue un monumento al fascismo hecho por él mismo, y mandado a un cementerio donde está doña Carmen Polo, la que fue su mujer. Nos han propuesto también que conversemos sobre un fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena que determinó que una persona, una profesora, tenía derecho a tener acceso a sus fondos de pensiones, que era inconstitucional, que limitaba el derecho de propiedad sacrosanto de estas constituciones con respecto a sus fondos de pensiones. Nos han pedido también, nos han sugerido que comentemos sobre las apreciaciones del expresidente de Uruguay, el Pepe Mujica, sobre Chile. Allí hay una disputa electoral y un candidato presidencial del Partido Colorado que dice que él quiere que las cosas sean como Chile. Y Pepe Mujica le dijo que no quería que Uruguay se transformara en un Chile donde los estudiantes quedan endeudados hasta las calendas griegas por estudiar o sufriera la injusticia del pueblo mapuche. También hay un premio medio chanta, dicen algunos, en materia ecológica para el presidente Piñera, que sería bueno comentar, y la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación. Bueno, partamos por donde ustedes digan, ¿por el premio chanta? Ah, bueno, claro. La verdad es que en 18 como estaba uno, escuchar que se le otorgaba un premio a Piñera internacional y además acompañado con unos comentarios del ministro Monkever, que catalogaba a Piñera de ídolo mundial, seguido de la ministra secretaria general de gobierno, que ha reiterado en varias ocasiones esa condición de líder mundial presidente mía, por un premio que, investigado, en realidad no avala mucho. Más bien puede ser con el tiempo un boomerang que se le vuelva en contra, porque es un premio de una organización consul, ya se me olvidó hasta el nombre, que lo creó Kissinger y que inicialmente estuvo compuesto por ex funcionarios de la administración Nixon, la mayoría de ellos ligados con la CIA. Entonces comenzaron a dar este premio fundamentalmente a presidentes centroamericanos, que son buenos para colgarse medallas que le entrega los norteamericanos, que anteriormente le colgaron muchas medallas a los Somoza, Duvalier, y que ellos, a Noriega, son de esas condecoraciones que usted le ve a dictadores antiguos que están llenos de, son más o menos por ahí va este premio. Pero además yo pensé, no menospreciemos el premio, a lo mejor lo están dando en algo que él sabe hacer,
en algún aspecto de inversión económica, por ejemplo, cómo lo hizo para multiplicar su fortuna cuando llegó a la presidenta de Chile. En 1.500 millones de dólares, a lo mejor eso es admirable en otro país, dije, por ahí puede ir el premio. Los dólares son verdes, a lo mejor por ahí venía la parte ecológica. No, y era por el aporte a la conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Obviamente, esto encrispó y puso en alerta a todas las organizaciones de ecologistas y luchadores del medio ambiente del mundo, que en realidad sacó un poquito carcajada y ahora saca, una rebeldía en contra del premio, porque además está siendo utilizado, como decía al comienzo, por los ministros del presidente Piñera para decir que con esto se transformó en un líder mundial. Mira, dicen que hay donaciones a veces para ese premio y algunas veces un pago directamente. No lo sé si fue así, pero lo mejor es ver que es un premio ahí nomás y que generalmente lo otorgan con una doble intención. Pero lo importante para Chile es que si hay alguien que no ha respetado el medio ambiente como presidente de la República, ha sido Piñera. Ahí está Ventana, ahí está la gente de Papudo sufriendo, ahí están las contaminantes de las mineras, una de ellas de su gran amigo, los Luxi, que se roban casi toda el agua de que se produce en la precordillera de Santiago. El 95% se da a los pelambres y el 5% para el consumo humano. Entonces este es el que persevera o preserva el medio ambiente. Entonces, no sé si una tomadura de pelo, es una campaña, pero si hay premio impensado, y como lo dice la gente en la calle Chanta, este yo creo que es uno de ellos. Me da la impresión que se da la vuelta. Ojo, creo que este juego es manifestación específica para hacerle presente al mundo que en Chile este premio es total y absolutamente inconsecuente. Están llamando a las organizaciones defensoras del medio ambiente y hay que ir, porque ya está bueno que nos tomen el pelo con este tema. Mira, ahí hay un... Perdón. No. Es que toda esta cosa de estas cumbres, estos encuentros de Naciones Unidas con presidentes, que van a tratar el problema del medio ambiente, y la niña esta de 16 años, la Greta Thunberg, que hace un discurso muy emotivo, que uno puede estar de acuerdo, no sé qué es lo que hay detrás, pero a mí no me deja llamar la atención un poco el show que hay detrás de todo esto. Venía escuchando en la radio la declaración de Bolsonaro, el discurso de Bolsonaro. Ahora en Naciones Unidas. Ahora en Naciones Unidas, donde él dice, por ejemplo, que es una falacia, o sea, una mentira, un engaño, de que las Amazonas sean el pulmón o parte del pulmón del mundo, o sea, donde se genera el oxígeno. O sea, él dice, no, eso fue inventado por los políticos, etc. Entonces, eso significa que él podría quemar toda la Amazonas, porque, bueno, según él, eso es una falacia, eso no es un pulmón, no, ahí no se genera el 20% del oxígeno de lo que nosotros respiramos en el mundo. O sea, ¿qué presidente puede tener una semejante actitud? ¿Qué presidente puede decir tamaña tontera? O sea, es una tontera. Y esto se presta para que la gente comente, etcétera. Y después de eso habla Trump, el presidente de Estados Unidos. Tú cuitico. Y él no habla de medio ambiente, no. Se tira contra Venezuela, güey. Y empieza a hablar contra Venezuela, y que en Venezuela no hay democracia, etcétera. Y que Estados Unidos apoya mayoritariamente a Venezuela. Y que jamás en Estados Unidos va a haber un gobierno socialista o comunista. Porque eso es una aberración. Bernie Sanders viene con los palos. Sí. Entonces, imagínense ustedes, todo esto es un show, Y el premio a Piñera yo creo que es parte de este show. Disculpa, es que lo que tú decías, Lucho, es tan cierto que ya se transformó en un boomerang para Piñera. Porque Piñera, el año pasado, 2018, no quiso firmar el Tratado de Escazú. Entonces, hoy se lo replantea, va a decir, no, vamos a revisar si lo firmamos, si es que no violenta nuestra soberanía,
pero el año pasado no había ninguna voluntad y la oposición lo criticó y fue duramente criticado también por los sectores ambientalistas. Y para reafirmar sus dichos, Piñera ha hecho dos promesas increíbles. Una, que va a terminar con la generadora eléctrica a carbón, que es bien recibido, o sea, es una aspiración. Pero ¿saben cuándo? El año 2040, y no es broma, el año 2040. Y él lo va a conocer como una situación que va a ser prácticamente instantánea. Y segundo, que va a plantar 19 millones de árboles en Chile. Claro. La misma promesa que hizo en su primera campaña. En 2009. Sí. Uno por cada habitante. Uno por cada habitante. Hay por ahí un video sobre lo que está pasando en La Ligua. Real y concreto, en La Ligua. Todo lo conocemos. ¿Qué cosa? Con la sequía. Ah, ya. Ellos plantean, vean el video, que hay, que esto no es sequía, que esto es robo de agua. Este año los animales están muriendo de sed, están muriendo de hambre, porque no salió el pasto. Y mientras unos se sientan a conversar y decir, hoy sí, es que mis faltas de exportación tienen prioridad por sobre la gente que vive en esos lugares. Siendo destinada mayormente a los cultivos de paltas de exportación y limones. Y la gente no tiene agua para tomar en las partes interiores. Los caballos están muriendo de sed. No llovió, este ha sido el año más seco desde que se tiene en registro. Pero no es que no haya agua, se la están chupeteando. O sea, solo el 3% del agua es para nosotros, para las personas. Y el otro porcentaje, el agronegocio nos está cagando. Eso es lo que está pasando. Bueno, si vieron ese video, o lo ven el video este de La Ligua, se van a dar cuenta lo inmerecido que es el premio para el presidente de un país que está viviendo eso, ser premiado por una situación supuesta convicción y vocación ecologista. Pero lo más grave de esto, creo yo, es que desde la soledad del poder hay personas que tienden al autoendiosamiento. Y aceptan estas cosas, porque ese premio parece una ironía, parece que le estuvieran tomando el pelo. Pero que sus colaboradores más cercanos, que son los ministros, empiezan a hablar de un liderazgo mundial, quiere decir que la toma de decisiones políticas va a ser necesariamente equivocada y nuestra política exterior se va a volver a meter en un zapato chino. Porque sabemos, es una cosa básica que le enseñan a uno en política internacional, que las grandes potencias hacen política de potencia, las potencias medias, política de media potencia, y los países pequeños hacen países política pequeña. La política internacional de Chile tiene mucha sabiduría. En 1925 se produjo un encuentro de cancilleres en La Habana. Y había mucha indignación en los cancilleres latinoamericanos porque Estados Unidos había intervenido en Nicaragua y tenía tropas buscando para matar a César Augusto Sandino. Y el canciller nuestro dijo, mira, la política exterior chilena, que podrá ser mezquina, pero es una política realista, es la política del perro echado. Mientras no nos pisen la cola, nosotros no ladramos. O sea, mientras no toquen nuestros intereses nacionales, nosotros no hacemos nada. Y por lo tanto, se abstuvieron de votar, condenando la persecución, la invasión de Santos. Hoy día, cuando se dice que hay un liderazgo mundial, eso lleva necesariamente a grandes desastres. Ya hicimos el ridículo con Castañuela cuando estaba de canciller el señor Ampuero,
el peor canciller de la historia chilena, y fue a Cúcuta a participar en el derrocamiento de un gobierno, y al final la supuesta ayuda humanitaria se la robaron los, entre comillas, demócratas venezolanos. Los golpistas se terminaron robando la ayuda. Hay una investigación de la Contraloría. Eso pasa cuando uno empieza a decir cosas que no se corresponden con la realidad, o cuando uno tiene unas erupciones que es más arriba de ciertos lugares. Entonces, como decía un abuelo mío, bien bueno para estas bromas. Entonces, yo creo que ese es el problema. Ahora, le han dicho a Chile, Pepe Mujica, hay una situación electoral, y en un acto de campaña ahí en ese lugar tan bonito, en la Rambla, en Montevideo, él dijo, mira, no queremos ser como Chile, respondiéndole a un candidato del Partido Colorado, que ya los colorados son de derecha, igual que los blancos. Y dijo, porque no queremos que nos pase en Chile donde un joven para educarse tiene que endeudarse, hipotecar su vida, ta, ta. Esto que le pasa a jóvenes. Ayer tú me mostrabas como un joven socialista. Sí, correcto. Y te digo, ¿por qué te digo socialista? Porque los jóvenes socialistas deberían hacer más cosas de las que hacen. Más. Creo que hacen poco por la educación pública y gratuita. Creo que deberían hacer más. Y ahí le toca, ahí le van a ir a embargar viene a su padre por estudiar. Uh-huh. Eso le ha dicho Mujica. No queremos un Uruguay que sea como Chile. Ojalá que Chile pueda superar la injusticia que tiene con los mapuches. Ojalá que Chile pueda algún día tener estudiantes que no queden hipotecados para terminar la carrera. Ojalá Chile pueda repartir un día como repartimos en el Uruguay. Ojalá, y se lo deseamos. Y respondió la ministra secretaria general de gobierno, Cecilia Pérez, diciendo algo que es inconexo con el planteamiento. Respondió otra cosa, como en el chiste de los fenicios. Entonces dice, pero el liderazgo mundial. ¿Pero qué liderazgo mundial? Por favor, el liderazgo mundial. Señor, cuando hay grandes problemas, ¿cuáles son los líderes mundiales? Putin, el premier chino, Donald Trump, en ocasiones ahora Francia, Macron y Inglaterra, en ocasiones. Nosotros somos la cuarta división. ¿Quién piensa en la opinión de Chile para resolver los problemas del Medio Oriente? Y te complemento. Sí. Fíjate que ayer se supone que fue un día, según los ministros de Estado de Piñera, fue el gran día. Y le pregunté a una connotada periodista, a José Mañé, le dije, tú que sigues la prensa, porque estuvo ella en Estados Unidos, salió muy destacado lo de Piñera, esto. Ni una página, ni una coma de lo que hizo Piñera en Naciones Unidas. Todo se lo llevó a esta niña Greta. Sí. Primera página, segunda, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en la discusión. Pero lo de Piñera, que acá era como la cosa más importante que estaba pasando previo al inicio de la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, no mereció ni un artículo. No, pero el importante desafío. Del líder mundial no lo infla nadie. El desafío que hace Piñera, déjense de pelear, le dice a Estados Unidos y a China. Yo creo que están muy preocupados, el primer chino y Donald Trump por el emplazamiento. ¿Lo cuento o no lo cuento? Que lo cuento. Lo cuento. Sin censura. Cuando don Ricardo, porque a Chile le ha pasado un delirio en los últimos 30 años. Hemos perdido la humildad que era histórica del chileno y nos hemos puesto prepotentes cuando van en los aviones. Sobre todo los compatriotas que compran ahí un pasajito en Falabella son los más prepotentes. Tráeme, por favor. Y gritan, esto no está así. Y cuando don Ricardo Lagos visitó Inglaterra y lo recibieron en Downing Street, la histórica casa residencia, como la oficina del gobierno donde estuvo Winston Churchill y todo eso. Y él sale a Downing Street, a la calle, y los periodistas lo rodean. Y él se pone a hablar en inglés, pensando que tiene toda la prensa en inglés. Y es que le dice, no, presidente, habla en castellano. Dice, aquí está la cooperativa, la radio Bío, aquí está el nombre Canal 3. Mira, y si habla. Entonces, eso que nos ha pasado a los chilenos, le está pasando en grado superlativo a los bienes, líderes mundiales. ¿No? Oye, y también fue Piñera a Downing Street. También fue. Y se perdió un cenicero con el escudo de la Casa Real. Uy. Dice que está en la casa de Piñera en el cenicero, pero bueno, son habladurías. Como la piocha de la banda presidencial. Pero a raíz de la cosa de la educación y las declaraciones de Mujica, yo quiero dar un testimonio también de mi experiencia personal. Yo estudié en la universidad gratis,
señoras y señores, o sea, es posible estudiar una carrera universitaria y que era una de las más caras. Geología, imagínense lo que significa estudiar geología, con idas a terreno, donde íbamos, no sé, 30 personas, a un campamento, movilización, micro, comida, etcétera, etcétera. Y no me pedían nada a cambio. O sea, yo pagaba una matrícula, o sea, mis papás, por supuesto, pagaban una matrícula a principio de año, pero la educación era gratuita, universitaria y de calidad. Eso, ¿cómo no es posible retomar eso? Y nuestro país era mucho más pobre. Nuestro país era mucho más pobre. Pero sí. ¿Cómo no es posible retomar eso? O sea, ¿cómo puede...? O sea, yo estoy de acuerdo con Mujica. Ojalá Uruguay no se convierta en un Chile. Ojalá, o sea, y... Porque Chile, o sea, Chile en el mal ejemplo, o sea, el ejemplo que estamos dando nosotros al mundo, es que en Chile la educación es un bien de consumo, como lo dijo Piñera. Como lo dijo Piñera. Es que a mí me tocó a mí ser parte de una parte de esa historia triste de la educación chilena, cuando se creó el CAE. Pero vamos un poquito al origen. Aquí en dictadura se hizo paupérrima la salud para permitir el acceso de los privados al negocio de la salud, que no era un negocio. Se hace paupérrima la educación, llevando la educación básica y media a los municipios, claro, generando esa aberración, y teníamos municipios ricos que podía mantener, y municipios pobres donde la educación era muy pobre. Me interrumpiste no más de 20 segundos. Mira, no es que se mandara a la educación a los municipios como un proyecto definitivo. Lo que quería la dictadura era que toda la educación fuera privada. Correcto. Eso mismo que hizo la concertación, y por mientras moría la educación pública, entonces que la tuvieran los municipios mientras agonizaban. Por eso te digo, para permitir la participación y que por eso la educación y ese negocio partía de la premisa del negocio. Como todas estas universidades que empezaron a salir daban carreras de tiza y pizarrón, y justamente una carrera como geología era imposible que la diera una universidad privada porque los laboratorios, era muy caro. Entonces ellos con tiza y pizarrón y nos llenaron de periodistas o psicólogos. No, ya hay altos médicos. Después fue evolucionando. Porque después, ¿por qué evolucionó? Porque esas universidades optaron ya al financiamiento público. Entonces el Estado, además de mantener sus universidades a la decadencia, financiaba estas universidades porque decían no tener fines de lucro. Cuando después se fue y generó esta crisis, justamente donde nacen Camila Vallejo, George Jackson, es justamente por el fin al lucro. Claro. Acuérdense que, pero eso ya es la degradación máxima, y a mí lo que yo quería contar es que cuando me tocó defender la creación del CAE, primero dijeron, mira, pero antes llegaban 200.000 muchachos, ahora que hay privado hay que financiarlos también a ellos, porque ya somos 500.000 la educación superior. Oye, ¿cuán superior era esa educación? ¿Dónde se te cae el negocio? Porque si tú das una educación, nosotros venimos de la Chile, los cuatro. Sí. El nivel de exigencia, muchos de nuestros compañeros no llegaron. La mitad, tres cuartos. ¿Y qué pasa eso si el negocio de la educación era mantener alumnos? Pues entonces tú tenías que bajar el nivel de exigencia en las universidades privadas para mantener un 80-90% de los alumnos vigentes para que siguieran pagando, y si eso pudiera ser rentable. Si lo hacías como en ingeniería, en la Universidad de Chile, donde a veces de 120 alumnos terminan 10, se hace evidentemente no rentable. Tenías que bajar los niveles de exigencia, entonces ya no había educación de calidad. Por eso termina todo esto en la crisis del año 2010-2008, cuando los muchachos empiezan a salir a la calle, y el tema del financiamiento del crédito corporal del Estado. Acuérdense que los primeros años fue con un 5% de interés anual. Esos muchachos todavía están pagando. Y esos muchachos no eran las clases privilegiadas. Esos muchachos venían y aspiraban como el primer profesional de su familia. ¿Por qué? Porque las clases privilegiadas entraban a la Chile, a la Católica, porque venían con mejor preparación y con una base que no era la municipal, sino que era de colegios privados, donde incluso llegaban a la universidad y pagaban menos que pagaban los colegios. Entonces, lo que se hizo con la educación en Chile justifica totalmente las palabras de Mujica. Sí. Ahora, se buscaba también no solo el negocio, sino que la proletarización de la clase media. Hay un viejo que vivió en el siglo XIX, de Barba,
ya cuyo nombre está prohibido, y escribió un libro que se llama El Manifiesto, siempre es bueno leerlo, y dice cómo el capitalismo banaliza toda la, y devalúa todas las profesiones que hasta ese momento se tuvieron por honorables. Las menciona, la medicina, el derecho, la arquitectura, la ingeniería, y está haciendo proletarios. Mira, cuando un abogado se recibía hace 30, 40 años atrás, él pasaba a ser un hombre de clase media que trabajaba independiente. Hoy día veo como los muchachos, por 600.000 pesos, hasta por 500, trabajan en grandes estudios jurídicos que lo han proletarizado. Son proletarios. Entonces, sus padres que se esforzaban a juntar la plata para pensar que con eso iban a hacer... No, no, no. Son obreros con un título profesional. Y entonces tú tienes en la pirámide una pequeña y poderosísima cúpula de dueños de todo, y abajo un ejército de proletarios, unos con overol y otros con corbata, pero la clase media se diluyó. Es un espejismo pensar que un muchacho que estudió una carrera universitaria en una universidad privada, que no tiene contacto, que no tiene relaciones, se va a instalar como un profesional hace 30 años atrás. No, es un proletario. Oye, justamente viene al caso, después de todo esto, de la proletarización, que sale un dirigente de los empresarios diciendo que ningún gobierno se ha preocupado de los empresarios en este país. Oye, pero cuéntame ahora el de Curaito, pues, cuéntame el otro. Tírate, está pa' Viña, o sea, anda a hacer un... Y justamente él era el dueño de... En la parte humorística de Viña. Claro, bro, pero no, sí. Pero ¿cómo se les ocurre...? Es que ahora es vemos que... ahí el alineamiento que tiene la clase dominante en Chile, esta familia. Ellos todavía entienden que se les tiene que dar más. Uh-huh. Por eso entienden que la reforma tributaria es necesaria y es necesario devolverle a este 1% los 1.000 millones de... La contrarreforma. La contrarreforma tributaria. Entonces, estamos en una situación compleja porque... Pero a raíz... No entienden mucho estos muchachos. Bueno, que Chile somos todos. De la cosa de la educación, a mí me llama mucho la atención, y lo mencionó Roberto al principio... El caso de la profesora. Ah, sí, sí, sí. Gran tema. Una profesora que dedicó toda su vida a hacer clase y que cotizó regularmente en la FP, que ganaba un sueldo de 1.000.000 y tanto, por ahí, decide jubilar, y la jubilación es 120.000 pesos, creo, por ahí. Entonces ella dice, bueno, toda mi plata que está en la FP, yo quisiera en estos momentos poder disponer de ella para poder solventar los gastos. Ella tenía una deuda, un crédito hipotecario, un dividendo que no podía solventar. Entonces dice, yo quiero recuperar parte o todo de la plata que es mía y que está en la FP. Y la FP le dice que no, porque eso es plata para la jubilación, etc. Y se arma todo un debate donde ahora, bueno, podremos conversar, que incluso están, creo que en el Tribunal Constitucional. Pero lo que más me llama la atención es un poco las declaraciones del ministro Monkeberg, a raíz de esto mismo, dice, no hagamos de esto un problema político. ¿Cómo no va a haber algo más político que la jubilación? No, sí, pero ¿cómo puede ser tan... No tiene idea, ¿por qué hablamos de política? Porque la polis era la ciudad y las prácticas que los griegos veían que todo ser humano tenía que tener. Solo pueden vivir solos, decía Aristóteles, las bestias y los dioses. Los seres humanos siempre vivimos en colectivo. Y lo que hay en común, eso es de la polis, de la ciudad, sí, de lo colectivo. Entonces, eso es la política, lo que tenemos en común. ¿Cómo no va a ser político ese caballero? Y el ministro. Ha dicho cosas peores, Monca. Bueno, lo del liderazgo mundial. Se va superando a sí mismo. Fíjate que... Su defensa de las 40 horas. Para no dejar pasar algo, porque... cuando también se conmemoró un aniversario más de la muerte de Neruda, sí, de Pablo Neruda, hace poco. Pero lo relaciono porque en este tema tan draconiano que estamos viviendo respecto a la economía, donde el agua, yo creo que Neruda nunca imaginó que el agua iba a ser toda privatizada en Chile, que andaba por los ríos y ahora no es nuestro. Y le escribió al aire, Neruda, y le dijo, termina una oda, le dice, aire, te pido que no te vendas. Y yo, con estos premios a Piñera, el medio ambiente, lo demás, dije, no voy a hacer cosas, que inventen una manera de vender el aire, que nos cobren por respirar. Lo deben estar estudiando. Así como vamos, capaz que lo estén estudiando. Uh-huh.
Entonces, esto también que sea un remesón, o sea, que el contragolpe a este premio falso sea un remesón de conciencia medioambiental. Ya está bueno, o sea, la privatización del agua ya no puede seguir, hay que nacionalizar el agua. Y eso está aparejado la nacionalización de la electricidad. Lo venimos diciendo en este programa desde siempre. Impidamos que sigan creciendo. Y este premio, ¿cómo va a ser utilizado por Piñera? Para ganar más espacio para hacer negocio, no lo va a utilizar. Pues si lo están felicitando por ser un depredador del medio ambiente, por tener un tercio de Chiloé comprado de la isla grande de Chiloé, donde está talando árboles a destajo, le están empujando a que siga haciendo eso y que siga un ejemplo como empresario, más que un presidente en el resto del mundo. Ojo, apoyemos en esta vuelta a los ambientalistas. Creo que se lo merecen. Mira, como diría Neruda... Ah, perdón. No, ¿siento tú? Es que tenemos que hacer un corte, parece... Ah, sí, sí, sí. Pero dilo de Neruda. O a la vuelta. Es que yo... Es que yo quería... Bueno, aprovechar de lo que decía Luchito, de Neruda, y respecto al agua, es que hay una anécdota muy graciosa de Neruda en México. En México todas las comidas, todo de, tiene chile, el chile, el ají, picante, entonces la comida es con ají, la sopa es con ají, los postres son con ají, etc. Y el Neruda estaba chato así con que todo, entonces está en un restaurante y pide, por favor, me trae un vaso de agua, por favor, pero sin chile. Oye, sí. No, por favor. Y Neruda decía algo. Y Neruda se está conmemorando el aniversario de su muerte, que en mi parecer... O asesinato. En mi parecer no es una muerte, sino que es un asesinato. Todavía, a pesar de tantos años, no está claro... Y para mí no está claro las condiciones en las cuales falleció Neruda, y yo creo que en algún momento se sabrá la verdad. Pero imagínense lo que significa para un gobierno entre comillas, asesinar a un premio Nobel, en Chile. Neruda es un premio Nobel. Y la dictadura lo mandó a asesinar. Es como si asesináramos a cualquier otro premio Nobel en nuestra parte. ¿Qué inconsciencia, qué locura, qué absurdo. Neruda, un gran personaje. Ustedes musicalizaron un gran poema de Neruda. A Neruda... Yo no tuve la suerte de conocerlo personalmente, lo lamento, estuve en ocasiones cerca de él, pero sí, bueno, Quilapayún estuvo muy cerca de él, y a Neruda le encantaba que musicalizaran sus poemas, le encantaba, así, y se ponía alegre, como un cabro chico, así. Y bueno, dentro de todas las obras de Neruda, nosotros musicalizamos una obra de él, un poema que se llama Premonición a la muerte de Joaquín Murieta. Thank you.
estás hecha. Termina tu suerte, te siguen las huellas. No traigas la rosa, el llanto en la luna. La lluvia prepara, se acerca la muerte. Estimados amigos, Neftalí Reyes Basualto, Pablo Neruda, hijo de un obrero ferrocarrilero, estudió en el Liceo Fiscal de Temuco. A mi juicio, y no soy yo el único que opina así, es uno de los grandes de la lengua castellana en los últimos 5 siglos. En 3 siglos más nadie se va a acordar quién era Piñera ni nada, pero Neruda va a seguir siendo... leído, porque la poesía tiene eso que de su universalidad, de su inmortalidad. Un poeta pues, subsiste en el tiempo. Y Neruda escribió cosas tan grandes como el Canto General, que es la historia de América Latina. Todo el que pueda leerlo, hágalo. El Canto General de Neruda, confieso que he vivido. E incluso la derecha ha logrado mellar en la conciencia poética de los chilenos su poesía política, con España en el corazón, Oda a Stalingrado, que es una poesía política maravillosa, pero quieren el Neruda anodino, ¿eh? Quieren un Neruda que no vive en el mundo. Pero bien, Neruda, a mi modesto entender, y lo digo porque ya tengo suspicacia de abogado penalista, tiene muchas posibilidades de haber sido asesinado. Muchas posibilidades. Cuando uno estudia un caso, ve, aparece un cadáver, uno se pregunta lo primero, ¿había alguien que tenía motivos para matarlo? Sí. ¿Había alguien que estaba dispuesto a hacer eso? Sí. Habían matado al presidente de la República, había visto y paciencia a todo el mundo, habían incendiado el Palacio Presidencial. ¿Quién podía manifestar una oposición que no pudiera aplastarse a balazo delante de todo el mundo? Neruda podía ser entrevistado, podía dar opiniones en su casa. Nadie podía decir que Neruda tenía armas ni que estaba preparando tropas. Además, una figura mundial. Mundial, claro. Lo que dijera Neruda iba a salir en todo el mundo. Y murió prontamente con una urgencia extraordinaria en una clínica,
con unos médicos que después están en otras cosas, y nosotros sabemos los métodos de la dictadura. Así mataron a Eduardo Frei en la misma clínica. Mira, cuando yo fui el año... La misma clínica. 1980, al funeral de Eduardo Frei Montalva, que fui a su funeral no porque él hubiera sido siempre un demócrata ejemplar, que no lo fue, que hizo todo lo posible para que ocurriera el golpe militar, pero fui porque era una víctima de la dictadura. Y cuando estábamos ahí en la catedral, yo conversé con unos jóvenes demócratas cristianos que eran de mi universidad, y le dije, oye, ¿lo mataron? No, me dijeron, no, ¿por qué están pensando eso? Oye, le dije, pero si nosotros ya sabemos cómo actúa la dictadura, mira, han pasado 40 años, ahora se sabe, lo mataron. Ahora, y ese pasó una cosa muy divertida, porque cuando llegó Pinochet a rendirle honores, o sea, en un acto de cinismo monumental, la gente empezó a gritar asesino, asesino. Y Pinochet saludaba a la gente. Y demostraba que además de cínico, de asesino, sordo, era un cínico. Bien, Pablo Neruda... Y fíjate que hay dos coincidencias, perdona. Ya mencionaste tú tu condición de abogado penalista. Veamos las coincidencias. Uno, casi el mismo equipo médico que terminó comprometido el asesinato de Frei. La misma habitación, el mismo pabellón y la misma bacteria. El último informe de la autopsia que se realizó al cuerpo Neruda reveló, lo dieron a conocer ayer, ¿no? Sí. La misma bacteria de Frei. Es decir, no hay que ser tan suspicaz. Claro. Además que la DINA, que está, o los gestores de la DINA, que además se creían con una condición superior y con un rasgo de impunidad, que pensaron que podían hacer todo en el país al comienzo de la dictadura. El país era para ellos. Y hablemos con franqueza, Neruda era comunista. Y hicieron suya los opositores Allende, especialmente los que hoy día son la UDI, la frase, no hay mejor comunista que el comunista muerto. Y era la comunista, o sea, les llegó un comunista, y el comunista se llama Neruda además, y es conocido universalmente. O sea, les llegó algo para desde su mentalidad, hacer lo que querían, asesinarlo. Y cuando seguramente comentaron esto, la clandestinidad a la gente que estaba gobernando el país, tienen que haber recibido felicitaciones. Y yo, no ahora, se lo dije al colega Eduardo Contreras, que adelanta el juicio por la muerte de Pablo Neruda, que dada la experiencia que fuimos adquiriendo en la vicaría y viendo cómo actuaba y las miles de maneras que la dictadura ejercía sus asesinatos, era muy probable que Neruda haya sido asesinado. Lo mismo que Frei. Y hoy está saliendo todo eso. Y cualquiera que fuera, y así como fue, porque ellos podían haber sido potenciales embajadores de la democracia chilena y defensores de la democracia en el mundo. ¿Quién fue? Orlando Letelier. Y lo fueron asesinados. Bernardo Leighton. Primer recurso de amparo interpuesto. Carlos Prat. Entonces, pertenece a una aniquilación de lo que podía ser y además un amedrentamiento para que siguieran surgiendo estos liderazgos. Intentaron matar a Carlos Altamirano en dos oportunidades, que era secretario general del Partido Socialista. Correcto. Cuando murió Franco, en noviembre de 1974, Pinochet fue con todo su séquito a los funerales, pensando que lo iban a recibir con bombo y platillo. Y se dio él tuvo la sorpresa que se estaba iniciando ya una transición, incluso con Franco vivo acá ahí, y tuvo que hacer la cola para pasar en la catedral, la imagen, como todos los demás, como cualquier persona, tuvo que hacer la cola, y él quiso quedarse al día siguiente a los funerales, el día subsiguiente, y el único presidente que iba a ir importante era Valéry Giscard d'Estaing, el presidente de Francia, un hombre de derecha, pero que tenía conciencia de lo que estaba pasando en Chile, incluso hizo una intervención en pro de los derechos humanos. Mandó un abogado personal a ver los consejos de guerra en Valdivia, que le salvó la vida a las personas que estaban allí sometidas, el alcalde Sandor Arancibia, el intendente Luis Díaz Borque, Uldarizo Figueroa. Y este señor Valéry Giscard d'Estaing dijo, mire, si está Pinochet yo no voy. Entonces le dijeron a Pinochet que tenía que irse. Y tuvo que volverse anticipadamente con la señora con sus abrigos de piel y todo. Y en la ceremonia en la catedral lo pusieron como un estrado detrás de un pilar. Sí, fue muy humillante. Claro. Pero todo eso indica, en el fondo, yo creo, ¿cuál es la imagen que hay de Chile? Perdón. Y ahí, para eso quería llegar, y ahí llevaron a,
a esta secretaria, Manuel Contreras, la Chani, que está presa, petición de extradición en Australia, se reunieron con varios terroristas italianos, dirigidos por Stefano Della Chai, y el encargo fue matar a Carlos Altamirano. Y a los seis meses siguientes hicieron dos intentos, uno en Baraja, en Madrid, y otro en París, por tratar de matar a Carlos Altamirano. Así que a la señora Chani, cuando esté en Chile, hay que preguntarle sobre esa operación, que un intento de homicidio frustrado. En esta orgía de crímenes, decir que Pablo Neruda puede haber sido asesinado, en realidad, no decirlo es la ingenuidad. Exacto, correcto. No decirlo. Es que a mí me llama tanto la atención un poco lo que decía Luis, o sea, cómo Chile se proyecta al mundo, o sea, según la vocera de gobierno, no, Chile es como un ejemplo, una cosa que como diciendo, miren, el mundo, todo el mundo alaba a Chile, lo que es un absurdo. O sea, y hablando de Neruda, Neruda es un personaje mundial, mundial. En Francia, concretamente, hay muchas casas de la cultura, centros culturales, etcétera, que se llaman Pablo Neruda. ¿Qué ustedes se imaginan, no sé, un centro cultural Sebastián Piñera? Por los guasos quicheros. En España, en Francia, en México, donde sea. En México, por supuesto, también. Hay Neruda es súper conocido y súper querido. Entonces, no hay que engañarse. No hay que engañarse con todos estos discursos de la derecha diciendo, no, es que nosotros somos un ejemplo al mundo y todo el mundo está feliz de lo que está pasando en Chile. Mentira. El ejemplo de las pensiones. Oye, antes que vamos a las pensiones, ya. Antes que vamos a las pensiones, yo quisiera hacer un comentario muy breve. Asistí hoy día en la calle Huérfano con Amunátegui frente a los tribunales civiles, a un acto en homenaje a Arnoldo Camus Veloso. Ah, ya. Él era un abogado de la Intendencia al 11 de septiembre del 73, militante y miembro de la dirección del Partido Socialista, y que enfrentó con toda dignidad en la fábrica de Indumet y después en La Legua el golpe de Estado. El 24 de septiembre de 1973, en circunstancias que era detenido, era llevado detenido, intentó arrancarse el auto donde lo llevaban oficiales de inteligencia de la Marina y fue acribillado a balazo. Murió con toda dignidad, se hizo un acto de homenaje bien concurrido hoy día, fue mucha gente a la antigua, no fue ningún dirigente de la mesa del partido, ningún parlamentario. Entonces, así están las cosas, pero fue mucha gente y es bueno que no se olvide, hay una plaquita de él frente a los tribunales civiles. Arnoldo Camus Veloso. Bueno, que volvamos al tema de la AFP. Porque, nuestro orgullo, de nuestro deportación. ¿Qué es lo que dice la Constitución y qué es lo que dicen los defensores del capitalismo? Que la izquierda quieren atacar, destruir la propiedad privada. Ya entonces, ¿qué es eso? ¿Y qué ocurre en la AFP? Que la AFP establece el decreto ley 3500 que crea la AFP desde 1980 en adelante, sin parlamento, con un... Inspirado por un Piñera. Claro, por el hermano José Piñera. Establece que se instala un ahorro forzoso, el 10%, 12% de tu remuneración, 2,5 se lo regala a la persona, a la AFP que le entrega el dinero, parten al tiro, regalándole eso, y el otro 10% ellos te lo administran, cuando ganan, ganan ellos, cuando pierden, pierdes tú. Nunca te dan cuenta dónde invirtieron, lo que hicieron, nada. Pero lo que es peor es que ese es tu dinero, y parece razonable establecer un ahorro forzoso, porque cuando uno es joven, por las circunstancias de la vida, uno no tiene predisposición a ahorrar. Y bueno, que le establezcan un ahorro forzoso, que es insuficiente en todas las partes del mundo. Una parte la pone el Estado, otra parte la pone el empleador y otra parte la pone el trabajador. Si no, no da, no alcanza. Aun cuando la administración sea honrada, que en Chile no lo es. Cuando llega la edad de jubilar, la persona debería disponer de sus fondos.
Porque está bien que se ponga esta suerte de interdicción simulada cuando uno es joven y se puede malgastar el dinero. Pero yo creo que una persona en edad jubilar tiene ya la racionalidad, la experiencia, la ponderación para poder administrar su dinero. Entonces le dicen, no, señor. Ahora yo le voy a calcular que usted va a vivir más de 100 años claro. Y le voy a devolver su propia plata en tal y cual circunstancia. Y la Corte de Apelaciones de La Serena en un fallo ha dicho que la propiedad, es decir, el derecho que yo tengo sobre una cosa, en este caso dinero, para usar, gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o derecho ajeno, eso está vulnerando elementos incluso de la propia constitución del señor Pinochet. Se está tocando la propiedad privada. Eso a mi juicio es muy importante. Pero no, fíjate que es el nuestras cortes de apelaciones ¿no? son sensibles fundamentalmente al derecho de propiedad. Una anécdota. Nos cansamos nosotros, los abogados, en una época de interponer recursos de amparo y fundamentalmente de protección por el derecho a la vida de los presos políticos, de la gente que estaba siendo torturada. Bueno, todos rechazados. Pero en una ocasión allanaron a los presos políticos que estaban en la calle 13, en la cárcel, no, en la penitenciaría. Y se ocurrió hacer un recurso de protección por el derecho a la propiedad porque le habían quitado radio, relojes, un aparatito de una estufa. Uh-huh. Y la Corte acogió. Porque era derecho de propiedad y habían rechazado todos los otros recursos. La vida, por la integridad física y psicológica. Preso ilegalmente, lo que fuera, pero la propiedad no se tocaba. Entonces fíjate que esto, que estén viendo una vulneración al derecho de propiedad de la persona, capaz que se transforme en el tremendo problema para la AFP de los tribunales. Porque son sensibles al tema de derecho de propiedad. Porque yo creo que hay una vulneración al derecho de propiedad evidente. Pues sí, es usar los atributos de la propiedad, son usar, gozar y disponer de una cosa arbitrariamente, no siendo contra ley o derecho ajeno. Y aquí tú no puedes usar tu dinero. O sea, a los 65 años todavía eres interdicto. Todavía tienes que tener a alguien que te administre tu plata. Y ahí va a ser un contrato de adhesión, es interesante, ya lo veremos cómo se desenvuelve, pero... Mira, y en el caso de la señora, la profesora, eso queda evidencia tan claro. La señora debe un crédito hipotecario, debe parte de su casa. Si no la paga, le van a rematar su casa. Y ella tiene los millones ahí aposados y no puede sacar ese dinero para pagar su casa. Y va a quedar con una pensión de 180.000 mensuales, es decir... va a terminar durmiendo con una carpita en la calle, teniendo los millones, ella no le está pidiendo al Estado que le regale, ni el reparto. Un día hablaremos sobre el reparto, que es un mal concepto, porque la gente piensa que es como quitarle a otro para darle al que no juntó. Y no es eso, pero bueno. Ella no, lo que está diciendo, denme mi dinero, mi plata. Yo me acuerdo aquí de una cosa, el corralito en Argentina. El corralito fue que a la gente no le dejaron sacar su ahorro. Claro. Y llegó un señor que había sido sargento de marina con un fusil. Entonces puso el fusil y dijo, entréguenme mi plata, vengo a buscar mi... Esto no es un asalto, Brita, esto no es un asalto, vengo a buscar mi dinero. Ya. Tanto tengo, écheme esa cantidad, le dijo lo mío, ¿no? Y se llevó la bolsa. Después lo detuvieron y los tribunales argentinos lo declararon inocente, no culpable, porque había tenido... No, fue un robo, fue un retiro. No, él iba a buscar su plata, écheme mi plata, no, no más. O sea, yo creo que el problema aquí, la discusión es, bueno, es más profunda, por supuesto. O sea, ¿funciona la AFP? ¿Es bueno esto de la AFP o no? O sea, todo este movimiento que hay de no más AFP, o sea, yo creo que es súper válido. Y este caso de esta señora, de la profesora, muestra claramente la falencia de un sistema como este. O sea, supuestamente que ella cotizó regularmente y acumuló su fondito ahí en la AFP, y el día de mañana cuando tiene que usarlo le dicen, no, pero esto es para la jubilación, no es para pagar su dividendo, es para la jubilación. Mira los impactos. Yo cotizo voluntariamente, pues soy trabajador independiente, y en el lugar donde trabajo con la institución donde trabajo, que es un municipio, me contratan a honorario, por lo tanto tengo que cotizar yo. Toda la precarización del trabajo.
Y cada vez que pongo 1.000.000 pesos, ¿saben cuál es el impacto sobre mi jubilación? 5.500 pesos más mensual. He sacado la cuenta. Eso significa una marraqueta con margarina todos los días. Eso es lo que eso garantiza mi futuro. Por cada millón cada de vez pesos. Que pongo, o sea, si me quiero comer otro pan o ponerle dos huevos ahí al pancito, tengo que poner 8 millones. Yo creo que ese sistema no está funcionando. Además, pero estamos en medio de una contrarreforma, o en medio de una reforma que pretende, ¿no es cierto?, aumentar la cotización al 14%. El objetivo final es sobreponerse a un tema económico muy serio que tiene el gobierno actual, que es está sin inversión interna. Entonces necesita urgentemente acceder a los fondos de la AFP. Además, en ese proyecto la AFP va a invertir en todo, riesgoso o no riesgoso. Necesita meter las manitos ahí, Piñera. Con la misma premisa. Meter las manitos para poder hacer que se inviertan en las empresas ya creadas, revitalizarlas con la plata de todos nosotros. Empresas que son de los mismos grupos que son dueños de la AFP. Exactamente. Entonces, aquellos que están pensando en el Senado, en darse vuelta la chaqueta y darle el voto a esta posibilidad, que lo piense dos veces, porque yo creo que sería un atentado a la dignidad, un atentado a la condición de sujeto activo de derechos patrimoniales y económicos que tenemos todos los chilenos. Se están vulnerando entre cuatro paredes lo que es tuyo, sí. Lo que es nuestro, digamos, lo que es de cada jubilado, de cada persona que está cotizando. Mira, la mujer este destino, y ahora lo quieren que se invierta en cualquier... Si se pierde la plata, no importa. Es revitalizar como sea la economía chilena, que está en decadencia, que no tiene inversión. Ni extranjera ni chilena. Con la premisa que dijo Roberto, si gana, ganamos todos. Si pierdes, pierdes tú. Exactamente. Mira, aquí se perdieron la mitad de los fondos en la crisis subprime. Se perdieron la mitad de los fondos de pensiones el año 2007. Y no hubo ni siquiera una explicación, la mitad de la gente. Yo veía a la gente por las calles y estaban los esforzados amigos de los que critican la AFP y estaban repartiendo un volante, me acuerdo. Y pasaban unas secretarias y le daban un respingo, como que estos comunistas. Yo decía, esta señorita sabrá que perdió la mitad de su plata y cuando sea vieja va a tener una pensión miserable. Y el ejercicio económico es tan fácil como que esta señora, ¿cuánto tendrá? ¿40, 50 millones de pesos? En la AFP. En la AFP y tiene una pensión de 180 mil. Le dan esos 40 millones de pesos, se compra un departamento, lo arrienda en 300 mil pesos y su pensión pasa a ser 300 mil pesos, y con un bien que cuando se muera va a seguir existiendo. No se va a consumir como se consumen los ahorros previsionales, y la AFP se queda con todo. Es que no tiene sentido el Mercedes-Benz que nos vendió Piñera José. Ya definitivamente no tiene ninguna rueda. Es que no nos vendió. No, efectivamente. Porque vender es que yo acierta. Sí, correcto. Sí. En 1980 dictaron un decreto de ley 3.500 y en esa época desataron como el poquito movimiento sindical que había logrado levantar cabeza después de los crímenes, la represión. Empezó a oponerse a esto. Y varios dirigentes sindicales fueron detenidos, expulsados del país, sometidos a tortura. O sea, no es que nos vendieron, que ellos decían la AFP y nosotros nos pusimos a aplaudir. No, eso no fue así. Esto fue con represión, fue con bayoneta. Sí. Oye, mira, fíjate que es interesante porque, dado esta internacionalización del país con este líder que tenemos ahora mundial, que nos ha instalado como... Resultó que en una época... la política de shock que se instauró en Chile con Milton Friedman, que fue terrible, que después también culminó con la instauración o la imposición de las AFP. Entonces Margaret Thatcher era muy admiradora de ese proceso y le hacía buenas señales a Pinochet, aparte que Pinochet obviamente operó para Inglaterra en la guerra de las Malvinas. Sí. Pero era admirado. Pero un día le preguntaron a Margaret Thatcher: ¿y por qué usted no implementó esas mismas medidas en Inglaterra? Y él respondió: es que eso en democracia es imposible hacer. Tiene que ser en dictadura. Y el gran amigo de Piñera, el señor Macri, se le ocurrió hace 3 años implementar esa política de shock, con los tarifazos, subiendo las tarifas, bajando los bonos. Y parece que un amigo, el señor Piñera, se ha incortado, el señor Macri. Porque implementó, entre comillas, en democracia, políticas de shock que solo pueden hacerse en dictadura. En dictadura, porque sin sindicato,
con la gente entregada, con los jubilados que no pueden reclamar. Sí. Aquí le quitaron el 10%, recuerden ustedes, a los jubilados. Terminan con una cesantía solo el 30% y con el PEL y el POC y siendo los generadores de empleo. Yo dejaría, y la deuda histórica de los profesores. Yo dejaría a estos aduladores del liderazgo mundial que en 5 meses más conversemos, a ver, a lo mejor en Argentina pierde uno de los aliados. Parece que en Uruguay va a seguir el frente y parece que en Ecuador van a soplar otros aires. Ojalá. Entonces el liderazgo está en serio peligro de durar exactamente 40 días. El liderazgo mundial. Es que además no es solo una cosa de la AFP. Tomemos lo mismo para las ISAPRE. En la ISAPRE se da como el mismo fenómeno en el fondo. O sea, tú cotizas regularmente en la ISAPRE, etcétera. Ahora se supone que la ISAPRE tendrían que devolver el excedente de cada uno de los cotizantes, qué sé yo. ¿Tú crees que van a devolver algo de plata? No sé. Todo se transforma en un negocio. Todo es negocio. O sea, mi jubilación, mis cotizaciones, mi cosa con la ISAPRE, mi salud, mi educación, todo es negocio en el fondo. ¿Y qué hacemos frente a eso? O sea, yo, más allá de que uno pueda estar de acuerdo con este movimiento no más AFP, bueno, pero también tenemos que proponer algo. Si hasta el fútbol está privatizado, que hemos hablado poco de fútbol. Sí, hemos hablado poco de fútbol. Por ahí nos pidieron que habláramos más de la selección femenina, campeonas de América o subcampeonas, ¿no? No, tiene varias campeones de América en el club. Sí, y candidata también a la mejor portera. La mejor portera, Cristiane. Y de alguna manera también toquemos el impacto que está teniendo el feminismo en Chile y en Latinoamérica. Si lo tiene o no lo tiene, pero es un tema importante que también se nos está planteando abordar. Sí, tenemos 2 minutos para hablar de fútbol, porque, bueno, este programa se llama Política y Fútbol. Este septiembre no ha consumido. Sí, bueno, siempre la contingencia, pero a mí me llamó la atención un titular de un diario, no sé, de un portal o algo, respecto a la repartición de las plata en el fútbol. ¿Ah? ¿Cómo se financia el fútbol chileno? El CDF. La televisión. La televisión. Ahí está toda la plata, bueno, cómo funciona, cómo se mantienen los clubes. Un club como Palestino, no sé, o un club de segunda división. Entonces, las utilidades del canal de fútbol, yo me di el trabajo de. Son 52 millones de dólares. ¿Al año? Al año. Esa es la utilidad. Imagínate la cantidad de plata. Es enorme, pues. ¿Cuánto se lleva la NFP? El 80%. Y el 20% se lleva. Claro. Claro, se lleva el 20%, que debe ser puta, una enorme cantidad de plata. ¿Y cómo se reparte toda esta cosa? Esta bolsa grande de plata, entre Colo-Colo, la Universidad de Chile y la Católica, ellos se llevan el 25%. No cada uno, sino en total 25% para ellos. ¿Y los otros 32 clubes? 49,4% se lo llevan el resto de los clubes de primera división, que en este caso son 13 clubes. Ya. Descortando los tres que están ahí, 13 clubes. Y la segunda división se lleva un 25,6%. El escándalo de. Si baja la U. ¿Qué pasaría si baja la U? Si baja la U. Si baja la U, queda la escoba, porque no se puede cambiar esto. Entonces la U tendría que seguir recibiendo. Como si fuera de primera división. Como si fuera de primera. Entonces todos los otros clubes de primera división ganarían menos. O sea, queda la escoba. Claro. Esto es una cosa de las plata. O por pertenencias deberían repartirse proporcionalmente lo que está ese ahí. No. Entonces, no. Ojalá que baje la U para saber cómo se soluciona. No. Mira, hay que ver los arbitrajes entonces en el próximo partido de la U, hay que estar atento. Sobre todo con Palestino, que viene un partido duro para la U. A mí me produce un sentimiento paradojal el Club de Fútbol de la Universidad de Chile. Yo tengo un tío abuelo que fue 20 años rector de la Universidad de Chile. Yo estudié en la Universidad de Chile, he sido profesor de la Universidad de Chile. Hijos míos han estudiado en esa casa de estudio. Y conozco y comparto plenamente el ideario que instaló Andrés Bello, que es el ideario republicano.
y me produce un sentimiento encontrado ver que el Club Universidad de Chile tenga un dueño. Sí. O sea, tiene dueños. Eso es como que alguien dijera, oiga, este caballero ahora licitó, le regalaron, es dueño de la bandera chilena. Él nos cobra, ¿no es cierto? Neruda, viento, no te vendas. Porque cuando antes decíamos, aquí nos van a vender hasta el agua, claro. ¿Ya? Resultó cierto. Entonces, hasta el agua, mira lo que está pasando. Entonces, esto hay que ponerle límite. Fíjate que ni siquiera por la noble idea de la izquierda, sino que por la idea de la decencia, de la república. O sea, ¿por qué este rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, que ha hecho tantas y tan buenas cosas por reinstalar la memoria histórica, que le ha dado títulos profesionales a todos los estudiantes asesinados, que fueron muchos, nuestro Estado de Chile reparó a los jóvenes que fueron expulsados de la universidad por razones de represión política, ¿por qué el rector Ennio Vivaldi no hace algo respecto al club? ¿Cómo el club va a tener dueño? Si quieren, llámese lo que quiera, Heller y sus boys, ¿no es cierto? Lo insaciable, pues, les podemos sugerir nombres, ¿no es cierto? La avaricia azul, lo que quieran. Pero Universidad de Chile no se puede llamar cualquiera, esto lo fundó Andrés Bello. Y Colo-Colo también. Colo-Colo es sentimiento popular, y también tiene dueño. ¿Ah? Pero no el club deportivo. ¿Ah? Tiene blanco y negro. No, pero si es lo mismo, Lucho. Parecido. ¿Quién manda? Veamos con los blancos, blanco y negro. Tiene dos directores. No dejemos que utilicen nuestros sentimientos. Colo Colo tiene un dueño privado, que es blanco y negro, donde estuvo Piñera, Rustagle, todos estos caballeros. Ganaron 30 millones de dólares. El otro, el noble club social y deportivo, ahí Partichote y la gente, los colocolinos de corazón. Pero eso se lo están... Y a medida que se vaya acabando el tiempo de las concesiones, se van a ir alejando y van a ir los rendimientos deportivos, capaz que los entregan a los tres equipos grandes en segunda división, porque no va a haber sentido del negocio. Sí. Tenemos que despedirnos, parece. Sí, ¿no? Sí, ya. Por ti, Ricardo. Yo quisiera, bueno, reiterar un llamado que hice en algunos programas anteriores a toda la gente de Quilicura o de otras comunas de ofrecer mi ayuda a cualquier conjunto de cualquier tipo de música para sencillamente ayudarlo, asesorarlo, no sé, trabajar con ellos. Y bueno, todo esto podrá ser gestionado a través de la gente de Quilicura TV, pero insisto en este ofrecimiento de, bueno, si en algo yo puedo ayudar para toda esta gente que está trabajando duramente, tratando de hacer música, en cualquier tipo de música, yo le ofrezco mi ayuda. Así que un gran abrazo para todos. Sí, señalar que se ha iniciado una etapa, al parecer, nueva y distinta en esta lucha por la conservación del medio ambiente y contra el calentamiento global. Apoyemos a las organizaciones que no desde ahora, desde hace mucho tiempo vienen luchando por esto y que van a comenzar a movilizarse para los derechos que siempre han luchado y para demostrar que ha sido muy mal otorgado un premio a una persona acá en Chile. La justicia tarda, pero llega, estoy contento. El Tribunal Supremo de España ha determinado que los restos del dictador fascista Francisco Franco Bahamonde sean sacados del Valle de los Caídos, una obra monumental donde hay 30.000 muertos ahí depositados, y sean mandados a un cementerio, y ha rechazado incluso lo que pretendía la familia y la Fundación Franco, meterlo en una catedral, en la Catedral de Madrid, en la Catedral de Almudena. Los dictadores fascistas no tienen ni a dónde caerse muerto. Eso para mí es una gran alegría. Esta semana además tuvimos la declaración ya pública de que la expresidenta Michelle Bachelet no va a ser candidata. Y eso nos abre, no sé si para bien o para mal, muchas alternativas. Pero lo que sí yo he recibido con bastante alegría es que se ha externalizado ya la idea de que tiene que haber primarias en todas las instancias. Partiendo incluso de las instancias municipales ahora. Ahora que estamos en TV Quilicura, Quilicura también debería exigir sus primarias. El Frente Amplio está abierto a realizar primarias dentro de su conglomerado. ¿De dónde? Su conglomerado. Escuché al ex candidato Guillermo exigiendo el Partido Socialista
muchos que están exigiendo las primarias, porque hay varios candidatos. ¿Eso nos abre a qué? A que vamos ya poniendo ideas. Los candidatos van a salir por primaria. Tienen que salir por primaria. La sociedad no admite esta deslegitimación que nos hizo perder incluso la última elección. Entonces, vamos trabajando el programa, lo mismo que hemos dicho aquí, por lo menos la idea de las primarias se está consolidando y eso nos abre un poquito de esperanza. Y esa esperanza es la que queremos cerrar el capítulo 18 de Política y Fútbol. Hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Lo lleva unido al pie como un equilibrista, unido va la muerte. Lo esconde, no se ve, le infunde magia y vida y luego lo devuelve. Y se escapa, lo engaña, lo deja, lo quiere. Y el balón le persigue, le cela, le hiere. Y se juntan y danzan y grita la gente. Y se abrazan y ruedan por entre las redes. Y se estremece la gente. Y lo ovaciona la gente.